Ayer 21 de septiembre del 2020 sucedieron varias noticias importantes aquí en El Salvador. Una de ellas tiene que ver con los veteranos de guerra. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo, mi nombre es Paola, te doy la bienvenida. No olvides suscribirte y déjame los comentarios. Quiero darles las gracias a todos por apoyarme cada día más. Y eso me impulsa a seguir adelante con mis videos. Como les acabo de mencionar, ayer fue un día que sucedieron muchas cosas importantes en la política salvadoreña. Y me imagino que algunas de estas cosas ya estaban planeadas de parte de ese grupo de diputados que le quieren hacer la vida imposible al presidente Nayib Bukele. Pero me llamó mucho la atención esta noticia de los veteranos de guerra que en diferentes partes de nuestro país decidieron manifestarse. Y esto ocurrió porque estos excombatientes de guerra no han recibido el pago mensual que han recibido todo este tiempo. El gobierno actual no ha podido dar esos pagos durante ya varios meses, debido a que los presidentes de los gobiernos anteriores se llevaron millones de dólares al final de sus mandatos. Yo sé que muchos de ustedes ya saben quiénes son. Esa es la raíz de todo este problema. Sinceramente, amigos, me da mucha lástima ver a estas personas que por apariencia parecen que pertenecen a la tercera edad. Ellos han sido víctimas de los engaños de los mismos de siempre. Estos veteranos lucharon cada quien por su ideal. Cada quien luchaba por lo que le parecía mejor. Al final, después de que se terminó la guerra, esperaban una vida mejor. Hoy en día, los únicos que quedaron bien son los que fueron sus jefes, ya sea de parte de los militares o de los de la guerrilla. Pero los que hicieron el trabajo más duro de andar en las montañas son los que hoy en día andan haciendo las manifestaciones y están en su derecho de hacerlo, porque les prometieron tantas cosas, pero ahora después de tantos años salen a la calle a culpar al gobierno actual con un presidente, o mejor dicho, el primer presidente que no formó parte de esa lucha por ninguno de los partidos políticos, ya sea del FMLN o de ARENA. Los veteranos fueron manipulados en su época por los mismos de siempre, y hoy en día algunas de estas personas que todavía están vivas y manipularon a los veteranos quieren seguir manipulando a la población salvadoreña. Yo solamente puedo decir, amigos, que no hay que caer en este engaño de nuevo. Ya lo hicieron por muchos años, pero ahora con todo lo que sabemos de ellos, no es justo que nos sigan engañando. Gracias por acompañarme nuevamente y no olvides dejarme tus comentarios, compartir el video, darle like, suscribirte y activa la campanita de las notificaciones. Los veo hasta la próxima, amigos.